Pues muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a nuestra serie sobre la antigua Roma. Y es que seguimos la campaña donde lo dejamos. Bienvenidos a todos, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos nuevamente a la serie romana que estamos llevando a cabo, ya que de momento no podemos seguir nuestra serie policial, ya que GTA ha recibido una actualización que ha dejado el mod de tal manera que no se puede jugar. Así que os traigo este juegazo de 2013. Así que vamos a seguir nuestra campaña. No sé por qué me ha hecho esto, pero bueno, vamos a seguir nuestra campaña. Por aquí, mantén pulsado para refrescar. ¡Reagrupaos en la torre de la cadena! ¡La armada romana no debe llegar al puerto! ¡Vas a morir igual! ¡Roma vistis, compañero! ¡Puedes hacerlo mejor! Estoy pegando con tres a la vez. No pasa nada. Huye mientras puedas. Ah, por ti quiero. Y me hago aquí. Uno menos. No voy. Vale, hay que subir el foco. ¿Pero dónde vas tú, pimpollo? ¡Mario! ¡Gracias a los dioses! Reunamos lo que queda de la decimocuarta y derribemos la torre de la cadena. O sea, este juego es de 2013 y fijaos lo espectacular que es gráficamente. Vale. Hay que moverse. Vamos. No puedo. No podemos quedarnos. Vamos. También puedes desviar las cosas. No. Vamos, chicos. Vamos. Hasta luego. Juntos, no os separéis. Oh, yeah. Los arqueros están muertos. ¡Salid! ¡Conmigo! ¡Aún quedan hombres por salvar! Punto de nuevo. ¿No esperabas eso, romano? Aplastado. ¿A dónde vas tú? Pero vamos a ver. Edades de espera. Un brazo. Acaben con ellos.
área. ¡Seguid buscando supervivientes! Yo me encargaré de ellos. ¡Lades de espera! Oh, yeah. Mira, a ver dónde no era. A tu casa, niño. No caerá ninguno más. Oh, ho, ho, ho. ¡13.000 del combo, gente! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Escuchadme! ¡Nuestra flota ha sido destruida! ¡La playa está en manos del enemigo! ¡Nuestros hombres agonizan en el agua! ¡Debemos retroceder! ¡Centurión! ¡Muerto! ¡Debe de estar muerto! ¡Deberíamos retroceder! ¿Hay punto de reunión? ¡No lo sé! ¡Nadie se esperaba esto! ¡Los auspicios eran buenos! ¡Los auspicios eran buenos! ¡Vamos! ¡Aguantad hasta que lo diga! ¡Hoy vas a morir! ¡Ay, mira, entre cuatro, gente! ¿Y tú? ¡Soldados! ¡Te vas! ¡A los arqueros! ¡Adelante! ¡Te voy a destripar! Oh, yeah. Oh, oh, oh. Conmigo, muchachos, a la torre. Escuchadlo. De no ser por Marius, estaríamos muertos. ¡Retirada! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Casi estamos en la torre! ¡A la torre! ¡En formación! ¡Escudos listos! ¡Firme, muchachos! ¡Levantad escudos! Oh, yeah. ¡Escudos! ¡Aguantad, hombres! ¡Arriba los escudos! ¡Firmes! ¡En marcha! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Retira! ¡Vamos a eliminar esa torre, soldados! ¡En marcha! ¡Os vamos! Rama Vistis, gente. Madre mía, qué... Soldados, levantad el contrapeso. Subiré para soltar la cadena. ¡Parad esa cadena! ¡Matadlo si se interpone! Oh. ¡Prepárate para morir! No. Realmente. Ahí está. ¡Abre la campilla! ¿Cómo no haremos esto tú? ¡Hay que subir el contrapeso, Mario! Contrapeso. Esta torre es nuestra.
Lento. Oh, mala. Ay, me he equivocado. Estamos al barco. Ay, como un campeón. ¡Atención ya! El valiente ve la muerte una vez. Correcto. El cobarde, un millar. Ya habéis derramado sangre bárbara. Hola. Y habéis visto que también mueren. ¡Vamos! ¡Conmigo! ¡Vamos! Vamos. Hola. No te pares ahí. ¡Avanzó! ¡Vamos! ¡Contigo! Vamos arriba.
día de Romano, gente. Vamos para allá. Levántate, Mario. Mano, por aquí. ¡Nuestra flota! ¡Hay que acabar con esa torre! ¡Formad filas! ¡Por la derecha! ¡Marchad! ¡Escudos! ¡Primera línea preparada! ¡Aguantad, aguantad! ¡Soldados, quietos! Hay que defender la barricada hasta que lleguen los arqueros. Legionarios, formad una línea. Vamos, tomemos este fuerte. Va, va, va. ¡Defensa fija en posición! ¡Arqueros, cuidado! Tengo que ir, estoy perdido. Estoy un poco muy perdido. La línea necesita ayuda. Señor, llegan más arqueros. Estoy sin tiro. Bueno, no me dejas de hacer los tiros.
¡Vamos a los tejados! ¡Bárbaro! Marius, podemos flanquearlos por la derecha o tomar los escorpiones de la izquierda. ¡Vamos, Sara! Eso no. Los pelos, me dejan hacer. Tengo pilos de sobra. Voy a dar flecha. Las catapultas están aquí. Seguidme. Vamos. Su padre fue un hombre del pueblo, Marius. Es un honor servir con su hijo. Por aquí. Por las escaleras, ya. ¡En las ¡Nos rodean!
Capturad la catapulta, apuntaladla a la torre y avisad cuando estéis listos. Contendremos a esos bárbaros. ¿Entendido? ¡A la catapulta! Ah, no me da tiempo. Esquivar a ese. Eso te la vas a comer, compañero. No. Mira yo. Es un poco pesado. Bajar para acá, que os voy a dar lo vuestro. Juego en 2013 que tenía que ser lo más de lo más. Y aquí estamos. Has fallado, perra. Yo no fallo. ¡Disparad! Pedro lo. Pues Pedro lo infernal, gente. Ahí Roma.
Hemos conquistado el fuerte. Ahí, coreando, vamos. Adiós, adiós. Comandante, Italión. Comandante, Vitalión. Muchos buenos oficiales y soldados se perdieron. Marius, has demostrado tu liderazgo. Un poquito. Y te has ganado el respeto de los hombres. Sí. Así. Toma este yelmo y úsalo. ¡Legionarios! ¡Saludad al nuevo centurión! ¡Muy bien, muy bien! ¡Calmaos! ¡Calmaos ya! Ahora, ya sabéis lo que cabe esperar de estos bárbaros. Son una raza de perros rabiosos que luchan con uñas y dientes. Pero no saben a lo que se enfrentan. ¡Roma es la civilización! ¡Roma es el orden! ¡Roma es el poder! Y aquí, nosotros somos Roma. Ay, ay. Comandante. El rey Osvaldo de los Bárbaros marcha sobre York. El general Cómodo y la Sexta Corte se enfrentaron. Pero se desconoce su destino. El asedio de York, gente. Sí. Asegura los barcos restantes y descárgalos. Y prepara a todos. ¡Marchamos a York! Nuestra marcha hacia la patria de los rebeldes fue brutal. El avance se vio ralentizado por una batalla sangrienta tras otra contra aquellas tribus llenas de rencor. Roma trajo la paz, la riqueza del comercio y la prosperidad a estas islas. Pero una rebelión terminó con esa paz. Ahora, al fin, nos acercábamos al lugar donde había nacido la rebelión. La tierra del rey Osvaldo y su feroz hija. Los exploradores dicen que se acerca deprisa una gran hueste bárbara. Si logran reunirse con este ejército, no habrá oportunidad. York caerá. Por los dioses. Esos bárbaros nos superan por 20-1. En una lucha justa sufriríamos graves bajas. ¿No va a atacar? Su líder, el rey Osvaldo, y su hija Boudica están entre ellos. Si los capturamos, los jefes tribales tendrán que aceptar la paz para recuperarlos. Entonces Osvaldo tendrá que doblar la rodilla y hacer un juramento ante Roma. Estos britones son honorables a su modo. No tienen honor. Son alimañas contra el poder de Roma. Merecen sufrir nuestra venganza. ¿Nuestra venganza? ¿O la tuya? Señor... ¡Basta!
Acabaremos con esto a mi modo y no arriesgaremos las vidas de hombres buenos innecesariamente. ¿Entendido, Centurión? Entiendo, sí, comandante. Muy bien. Un pequeño destacamento se infiltrará en su campamento y capturará a Osvaldo y Boudica. Yo dirigiré la fuerza e interceptaré sus refuerzos. ¿Cuáles son mis órdenes, señor? Te prometí sangre, ¿no? Tú capturarás a Osvaldo y Boudica. Antes de llegar con seguridad, deberás encargarte de los arqueros apostados en el acueducto. Así que empezarás solo. Entendido, señor. Es un honor. Pues nada, gente, tenemos que encontrar el acueducto. Así que vamos por aquí, con calma. Premio. Hemos encontrado una nueva... Me va a dejar bajar por allá, ¿no? Habéis oído lo que dijo Boudica. Exploramos, tendemos trampas, estamos alerta. Hay informes de actividad romana por toda la región. Han perdido a su general y harán cuanto sea necesario para recuperarlo. Si oís algo, dad la alarma. ¡Matadlos a todos! ¿Pero qué es esto? ¿Nos hemos perdido? Uno menos. Ahora voy contigo. Todos a una. Pues ya estaría, gente. Vamos a meter al... Debe de haber bárbaros en toda la región. Es muy peligroso cruzar por aquí. Qué poco me gusta el reino del bosque este. Uy, Dios. ¿Qué signo es este? Morir en trampas o estrangulado. Qué asquito. Debe de ser lo que queda de la cuarta. Básicamente. ¿Dónde vas? Listillo. Eso mismo digo yo. ¡No me diste! Fuera una legión, ya la habríamos oído. Tranquilízate.
¡Vaya! ¿Qué es esto? ¡Escoria romana! La gente ¡muere, que... romano! ¡Muere! Vamos a un poco de vida. Tan, 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 tan. Trampa. Uy, que una legión podía tratar de ganar el acuerdo. Hola, Roma. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde se está? ¡Muere, romano! ¡Muere! Yeah!
más de los que esperaba. Más vale correr al acueducto. Por aquí he venido, ¿no? Estoy súper concentrado. Vale, me cruzo. Pues estaría bien que no cruzaras así, en plan, ¿no? Como el que no tiene la cosa, pero bueno. Por aquí. Las legiones se aproximan. Situad a los arqueros a un lado del camino y disparad a mi orden. Sí, señora. Boudica. Por aquí se podrá subir. Gas. Por favor. Pergamino recogido. Sé que hay unos cuantos por ahí, pero vamos. Hostia, qué difícil tiene que ser subir con una sola mano. ¿Pero qué hacéis, por Dios? Sube.
¡Está despejado! ¡Avanzad! Está despejado, dice. ¡Despejad el elevador, que no suba! ¡Derramad su sangre! Calcula los desvíos para encontrarlo. No deberías haber venido aquí. Esta será tu tumba. No la mente. ¡Ah! Rompe el juramento hecho a Roma. Matas inocentes a mujeres y niños. ¿Y cómo crees tú que se levantó vuestro imperio? No os pedimos que vinierais aquí. Haré lo que sea para proteger a mi gente. Se trastaba. Hades te espera.
La que me han liado. La que me han liado. A ver quién arregla el puente ahora. ¡Eh! ¡Al montículo! ¡Señor! ¡Información! ¡Vamos! ¡Preparad los escudos! ¡Firmes! ¡Preparaos! ¡Abran los escudos! ¡Ajustad! ¡Fuego! ¡Soldados! ¡Escudos! ¡Marchad al frente! ¡Escudos listos! ¡Escudos, muchachos! ¡Aguantad, hombres! ¡Preparaos! ¡Aguantad, hombres! ¡Aguantad! ¡Spinus! ¡Arreglado y listo! ¡Lanzad! ¡Por la derecha! ¡Escudos! ¡Aguantad, hombres! ¡Aguantad, aguantad! ¡Spinus, soldados! ¡Soltad! ¡Escudos, muchachos! ¡La formación! ¿Por qué será que no me gusta nada esto? ¡Escudos ya! ¡Juntaos! ¡Agarrados! ¡Preparaos! Bien. ¡Inum ya! ¡Lanzad! ¡En marcha! ¡Asustad! ¡Preparados! ¡Lanzad! La décimo cuarta, barricamente. ¡Romped filas! ¡Moveos! ¡Adelante! ¡Escudos! ¡Aguantad! ¡Exploraré su posición! Señor, hay un paso a la derecha. Mantenedlos ocupados. ¡Atacad a mi orden! Esto es muy estrechito. Estrechito, estrechito. Qué pobre gusto. Debo moverme rápido. La línea no aguantará mucho. Por ahí. A ver, por ahí. Para arriba, para arriba. Voy a correr un poquito. Mata a los arqueros para que pasen tus hombres. Correcto. Bueno, tenemos vida, tenemos de todo. Vamos a matarle. Bueno. ¡Avanzar! ¡Hacia Romana!
Luchas como un animal. Se me ha quedado la marquita del ataque. Ya lo he cogido esto. ¡Ey, Osvaldo! ¿Cómo osáis? ¿Cómo osáis estar aquí? ¡Seáis exceptos con vuestra presencia! ¡Vaya! ¡Apresadlos! Dos menos. ¡Ríndete! O acabo con tu linaje. ¡Ahora! ¡Basta! Se acabó lo que se trataba. Victoria, gente. Ahí están las legiones marchando. Caos. Ese es el poder de un imperio. Por los dioses. Luchamos por la gloria de Roma. ¿Qué gloria es esta? Los britones nunca aceptarán la paz si es así como los tratamos.
Debe de ser cosa de los pretorianos. Pretorianos. Y ahí viene. ¡Alto! Amigos de Roma, os presento a Basilio, hijo del emperador. Bueno. Comandante Vitalión. Ay, por Dios. Enhorabuena por tu buen regreso. De haber tardado un poco más, ¿te habrías perdido la diversión? ¿En serio? Confío en que tu travesía no fuera ardua. Señor, me gustaría... La guardia pretoriana se encargará. Apresad a la escoria britona. Alteza, debo protestar. Por si no lo sabías. Mi hermano Cómodo sigue desaparecido. Pienso averiguar qué han hecho con él estos salvajes. Los britones vivimos en paz bajo el mando del viejo caudillo romano. Pero el caudillo Cómodo, hijo del rey, es malvado. Merece el destino que sufre. No tengo más que decir. Entonces para mí está claro que los britones no amáis como los romanos. Ay, por Dios. ¿Tu chica? Es tan preciosa. Flageladla hasta que hable o muera. Lo que antes suceda. ¡No! ¡Alto, señor! ¿Cómo osas? Como toques a mi comandante, te parto por la mitad. ¿Cómo osas? Te parto por la mitad. Soy hijo del emperador. ¡Uy! Y hago cuanto me place. ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Esperad! ¡Os lo diré todo! El caudillo Cómodo fue entregado al rey Astado de las Tierras del Norte. Tras la muralla. El muro de Adriano. Por favor, liberad a mi hija. Os lo suplico. Bueno, fuiste a dar. Tiene pinta de que se va a pillar, sí. ¿Ves? Esta gente no entiende más que un lenguaje. El lenguaje de la fuerza. Encontraréis a vuestro caudillo en la oscuridad tras la muralla, donde las montañas yermas se alzan sobre negros lagos sin fondo. Allí vagan hombres astados de tiempos antiguos, y de cuantos allí se adentran, pocos regresan. Bueno, adivina quién le va a caer la misión. Comandante Vitalio, tengo una misión para ti. Lleva a tus hombres al norte, a las montañas yermas, y traerás a mi hermano. ¿Guardias? Encerrad a los prisioneros. ¡Prepara a tus hombres! ¿Oísteis al comandante? ¡Preparaos para marchar! ¡Centurión! ¡Formación de marcha! ¡No os quedéis! ¡Marchamos al norte! ¡Sí, señor! ¡Marchamos al norte! ¡Hala! ¡Ya está! Vitalión llevó a nuestras fuerzas al norte, más allá de las fronteras, al borde del mundo. Luchamos contra guerreros que eran más bestias que hombres. Ni nuestros mejores legionarios habían podido doblegarlos. Las siniestras palabras de Osvaldo nos acompañaban camino de una oscuridad cada vez más implacable. Allí vagan hombres astados de tiempos antiguos, y de cuantos allí se adentran, pocos regresan. Puerta del Salto de Glot. Se rumorea que es la puerta al Hades, un lugar de fuego y muerte. Temo que lo que pueda suceder aquí, en el fin del mundo, se abata pronto sobre el mismísimo imperio. Bueno, pues, gente, yo creo ingenieros, que... Ingenieros, empapad esas pieles. Antonio, comprueba los cables. Otón, asegura las vigas. Partimos en la décima hora. Sí, señor. Botas ahí, gente, a tope. Encuentro un camino al hombre de paja. Bueno, gente. Yo creo que por hoy ya estaría bien. Lo hemos dejado ahí. Hemos conquistado, hemos tomado el caudillo. Así que
Espero que os esté gustando, espero que nuestra conquista de Britania os esté gustando. Y si ya sabéis que os ha gustado, dejadme like y suscribiros al canal. Nos vemos pronto. Chao.